Hola mis educados chinitos y chinitas, bienvenidos a otro episodio de Guillotino Shorts, con las mejores ideas competitivas para Pokémon tercera generación y particularmente Esmeralda. En este episodio me encuentro en la zona Safari porque vamos a hablar de un Pokémon que aparece en este lugar en estado salvaje y que sin duda alguna nos recuerda a la región de Johto, porque un líder de gimnasio en la ciudad Trigal nos hizo la vida añicos con esta vaca que usaba mucho desenrollar. Y se trata de Miltank, un Pokémon que es la contraparte de Tauros y que aparece en segunda generación como una opción muy viable a nivel defensivo porque sus estadísticas bases van guiadas al tema de DPS y sus defensas. Sin embargo, este Pokémon tiene varias estrategias y por eso voy a recomendar tres en este video. Inicialmente en temas de naturalezas lo vamos a recomendar Kabuto, que va a apoyar al mismo tiempo su habilidad Sebo, que aumenta en un 50% de su defensa especial si recibe ataques tipo hielo o fuego. Entonces, la naturaleza cauta nos dice que le mejora su defensa especial y le baja el ataque especial, algo que nunca va a necesitar, y que por lo menos en este aspecto vamos a tener IPs perfectos en PS, ambas defensas y si es posible ataque, para que lleve una estrategia inicial donde lleve un movimiento huevo conocido como maldición. Esto que nos va a permitir que pueda agotar a esos atacantes especiales que abusen mucho de ataques fuego, de ataques hielo e incluso psíquicos, y aquí tenemos una opción donde reforzando su ataque con esos PS tan extensos va a poder estar más de un turno para usar bola sombra o para usar golpe cuerpo y causar una parálisis aprovechando su stat de paso, o que si es un rival tipo roca, tipo tierra, tipo acero, entonces este terremoto va a ser bastante efectivo para vencerlo de la forma más rápida posible. Una segunda estrategia un poco ya más guiada hacia el stall, el tema de debilitar, agotar a tus rivales de manera indirecta, es que usemos a la vaca con una naturaleza similar. Algunos lo buscarían plácido, algunos lo buscarían que le mejore precisamente sus defensas para que lleve tóxico y que pueda precisamente luchar con rivales como Vaporeon, donde puede tener una estrategia similar de envenenamiento y que lleve también el movimiento retroceso. Con una buena amistad, este Pokémon es capaz de agotar a sus rivales y que si él es envenenado o tiene algún problema, pues va a llevar sus dos movimientos característicos. Campana cura para eliminar precisamente esos problemas de estado, y también algún miembro de tu equipo que esté en un problema similar, y que lleve batido para que precisamente se dé cuenta al rival que va a perder el tiempo y los turnos si le sigue una estrategia similar. Recupera puntos de vida y no solo ayuda a eso, sino que también en la aventura te permite curar a algún Pokémon que esté bajo en temas de DPS. Ahora, si no te gusta tóxico y quieres tener la iniciativa porque en el dado caso de Miltank no es tan rápida, entonces puedes darle onda trueno y así tú tienes la opción de tener paralizado a un enemigo y puedes o dejar a tu vaca o poner a alguien diferente para que termine el trabajo. Finalmente tenemos una estrategia un poco más diferente. Otro movimiento juego que también consigue Miltank es inversión, y es que le sirve mucho ya con una naturaleza diferente, dígase alegre para subir velocidad o firme para tener más ataque. Y aquí ya no va a ser necesario tanto destinarle temas de puntos de esfuerzo en PS. Entonces también va a llevar terremoto y bola sombra mientras tiene sus PS al máximo, y al final va a llevar el movimiento aguante. Entonces, dado caso de que ya tengo una valla Aslak o una valla Lichi, te recomiendo mejor la primera. Te garantizas un buen golpe al momento de que use inversión, porque ya sabemos que funciona cuando tiene bajos PS. Y esto va a ser más sorpresivo porque muchos van a esperar que la vaca funcione más con campana cura, batido, etc. Si te gustó esta estrategia y quieres conocer más del tema de Pokémon tercera generación, te invito a que conozcas mi canal, actives la campana para más contenido, leas la barrita de comentarios y conozcas mi blog, que también está en un crecimiento enorme.